Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, la película de 2022 dirigida por Sam Raimi, va a utilizar todos sus recursos más conocidos. Para empezar, el más icónico, que es un libro, para usarlo, el Necronomicon de 1981, el Cagliostro en Doctor Strange, pero sobre todo el Darkhold, que es el libro que va a poseer a Wanda. Es encontrar el libro lo que hace que nuestros personajes se corrompan. Si en Evil Dead es la curiosidad lo que hace que acaben leyendo el libro, aquí el Darkhold es una huida hacia adelante por parte de Wanda, al igual que Strange se convierte en el hechicero supremo de la misma forma, al no poder asumir su accidente, que es lo que le da poder. Y con una poco sutil referencia a Carrie, Wanda muestra cómo alguien poseído, que sigue sintiendo, las pérdidas que ha vivido durante toda su vida, ya sea su novio, sus hijos. Se podría decir que es una villana con una rabia comprensible, algo que también aparece en su filmografía, como ocurre en Drag Me to Hell. Digo entender, no justificar, ¿vale? La forma de hacer las transiciones también son muy características de otras películas de Raimi. También los espejos como elemento de terror que genera confusión en Evil Dead aparece, y la forma de viajar del protagonista con miles de easter eggs se parece mucho a la de Bruce Campbell, Ash, en la tercera película del universo de Evil Dead. En esa película el protagonista viaja a la Edad Media a combatir zombies y brujas para alzarse como el cazador de entes poseídos anunciado por las profecías, y ya entenderéis, ya creo que ya se entiende por dónde van un poco los paralelos. Ash se corta un brazo que percibe como algo poseído en un ataque de locura y lo sustituye por su arma matamonstruos, que es una motosierra. No tiene nombre. Sam Raimi bebe bastante del body horror. Aquí se nos muestra a Bruce Campbell en Army of Darkness representando la dualidad del héroe que quiere estar en su casa, y aquí desdobla en dos universos a la villana. En el arco de Wanda, además, ella se retira a una cabaña para encontrarse consigo misma. Todo muy cookie. Si bien en los tres primeros volúmenes de Evil Dead, ahora bien, aquí es diferente, ya que en Evil Dead el retiro es una cuestión de la persona. Pero en la versión de la vida, también una chica toxicómana que ha perdido a su madre, a la que cuidaba desde su adolescencia, para que su hermano llevara la vida que le apetecía llevar. Nuevamente, esta personaje se corrompe, enfermando. Por el bien de otros, se sacrifica ya para que otros estén bien y contentos y felices. En producción artística tenemos otra vez a Sam Raimi y un cambio final de Bruce Campbell en una escena post-créditos. Fan que la película es parte del universo del original. Es el mismo entramado que la versión del 82, y en un remake estilo vamos a explotar esto que ya funcionó porque hemos comprado los derechos. Aquí tenemos la cabaña de Wanda contra la de Evil Dead. Wanda, sucia con el traje roto en ese bosque podrido, encaja bastante bien con la estética a la que Raimi le gusta utilizar. Aparte de ser una bruja que está poseída, que son dos personajes que le suelen gustar. Y también tenemos el Sumagora, Gargantos, en la película, que por cuestiones de copyright aquí recibe el nombre artístico de Gargantos cuando el cómic era Sumagora. Esta escena es Evil Dead. El personaje del cómic y el personaje de la película. Gargantos es enviado por Scarlet Witch, pero en plan de buen rollo. Mientras que el bosque violador, ese es un bosque violador, forma parte de la maldición del Necronomicon para retener a los personajes que le tengan miedo a la maldición. Vaya. Porque solo ataca a mujeres que creen estar en un lugar peligroso y tienen creencias sobrenaturales. La novia de Bruce Campbell en la original, y en el 2013 nuestra protagonista Mia, que intenta huir por el bosque y llega herida. Sus compañeros asumen que se ha autolesionado para escaparse y ya está. Y no importa en qué universo estés, si diriges a un Raimi, sí o sí aparece Bruce Campbell.
Aquí es Pizza Popa, el señor al que nadie le deja de ver la pizza. Y en un universo donde has conseguido todos tus anhelos, te habría suscrito hace un buen rato. Tranquilo, te espero. ¿Significa este análisis del simbolismo de Sam Raimi que toda la película está mal? No, simplemente estaba comentando que un director que inició su carrera con un presupuesto paupérrimo ha desarrollado un lenguaje de recursos muy personal y bastante reconocible, hasta el punto de hibridar a un superhéroe con un zombie transportado por almas en pena para combatir el mal. Puede que este lenguaje se le limite bastante a una escena de terror y fantasía, aunque en su filmografía no hay una ausencia de personajes trágicos. Por lo tanto, si él se siente cómodo en ese registro, está perfecto. Y hasta aquí ya todo por hoy. Un besito, espero que hayas tenido un día muy tranquilo. No sé si le apareció un día, pero...